que es la tarjeta personal. No, pincho taco. Uy. Ah. Decía que había negros en los negros. Hola, tío. Hostia, tío. Vas a cargar, hijo puto este. Ahí va, se me escapó. Uy, uff. El juego es para una sola persona. Y puedo ser el autista que siempre he querido ser. ¿Alguien está llamando a alguien? Seguro que es Miguel Ángelo. Correcto. Oye, una cosa. ¿Soy yo o han cambiado los iconos de Discord? Han cambiado los iconos de Discord, No me gustan los iconos nuevos de Discord. No te gustan los iconos nuevos de Discord. No me gusta, Aclarada la información, me puedes sudar a unos cojones. No, que me sigue sin gustar. Y tampoco me gusta tu comentario, Dani. Perfecto. Que te acuso a Vox de ser rumano, que te deportan. No, hombre, no. Vamos a hablarlo tranquilamente, hombre, vas a sacar... No lo vamos a hablar. Que van a legalizar, las cosas, esto se está poniendo muy tenso. Dani, a ver, entiéndeme. Eres rumano, eres gitano. Ahí me espero, que voy a ser un gitano. Van a hacer una revisión de tu árbol genealógico. Pues que lo encuentren, porque yo no tengo ni idea ni dónde soy. Por eso, cuando no lo encuentren, te van a meter una patada y te van a tirar por la valla con los negros. Hombre, no. Hostia, eso ha sonado muy racista. Me gusta. Venga, Dani, con la valla. No, hombre, no, que los negros me dan asco. Hostia, eso son muy racista. Me sigue gustando a mí. Bueno, ya he tenido mi cucharadita de racismo del día. Maravilloso, ya te puedes ir. Ya me puedo ir. Venga. Que os jodan. Ah, por cierto, hola Dani. Hola. Bueno, Dani 2. Oye, esto va a ser un poco pesadilla para mí. ¿Por qué? Xavi 2, Xavi 3. Correcto, mira, esto va a ser así. Dani... Bueno, espérate. Danone, tú ahora eres Xavi 1. Dani 2, ahora eres Xavi 2. Xavi ahora es Xavi 3. Xavi ahora es Dani. Venga, vale. Ya estoy. Hola, Dani. Dani, tío, Pero responde no. Danone. Dani. Xavi 2, dile algo a Dani, ¿no? Hombre, sí, Xavi. Ah, sí, sí, Xavi 2, sí. Hola. Xavi 1, dile algo, tú también. Joder, Dani, hijo de puta, hijo de puta. ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué no respondes? ¿Qué pasa? Dani, tío, no te enteras de nada. Dani, di algo, no te jode. Para de reírte. ¿Qué pasa? Este sí está en la parra, ¿eh? Ya te digo, Xavi 2. No, espera, no, tú eres Xavi 1. Maldito disléxico. Dani 1, Dani 2. No, no. Xavi 1, Xavi 2, Dani. Es que... Esto se va a quedar así durante un tiempo, va a ser la polla. ¿Tú qué dices, Dani? ¿Y Xavi 1? Xavi 1. Perfecto. Perfecto. ¿A qué sí, Xavi 2? Xavi 2. Perfecto. Xavi 2 no responde. Por cierto, ¿sabes lo que me mandan? Estoy haciendo... No, sí, a mí me sigue sin llegar, tío, y estamos a jueves, estoy decepcionado. Mira esto, tío. Puto amo el que ha hecho esto también. Un retrete, como el tuyo, chaval. Ah, hostia, que también hay del PP, me encanta. Espera, a ver cuál más sale. Ciudadanos y ciudadanos. Oh, tío. Yo podría... ¿Puedes conseguir una con los rollos de la izquierda? Los tomates y te encuentras esto. Oye, es un buen punto. Ay, por Dios. Puto Dani. Buena esa, Dani. Es que Dani no tiene el table. ¿Mm? Xavi 2 no tiene el table. Qué pena. Qué pena. ¿Tú qué dices, Xavi 1? Sobre que Xavi 2 no tenga el tabletop. Que me parece un pinche juego. Jolín, Xavi 1. No, espera. Jolín, Xavi 2. Perdona, es que soy un poco disléxico. Te está llamando pinche furro. Dani, dile tú algo, ¿no crees? No es nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. Hombre, no, por favor. Que pasamos de ser furry a ser comunista muy rápido. Porque no se puede ser un furry comunista, cabrón. ¿Es racista o qué? Puto no. Racista de furries, ¿estás diciendo mi género? No. Soy boxeador, que es distinto. Boxeador. ¿Sabes? ¿Tienes algún problema conmigo, Xavi 1? Que te pego, te doy una paliza. Bueno, ya. Ya hice esto, ¿vale? Ya llegué a hacer esto. Tengo muchos problemas contigo. Te pego, que soy un boxeador muy bueno. Joder, tío, pues mira, ponte contra 3. Bueno, empieza hombre, contra 3. Mira, no. La izquierda es muy débil, tío. Te pego y lloras, Dani. Pero con la derecha más fuerte, ¿no? No, un derechazo, ¿sabes? Un derechazo. Los he encontrado. A ver. ¡No! Cosas como estas son las que me alejan. Este vídeo lo hice yo. No. Es que el vídeo lo hice yo. Hostia, no sé qué es lo peor, lo que más me duele del vídeo. Ver cómo lo meas o que no tiras de la cadena, tío. Es lo que más me duele. De la cadena, pero creo que no está bajo la bandera por el tío llorando. No, Dani, no tiras de la cadena. Me da un poco de pena que estos sean personas adultas. Bueno. A mí. Me puedo ir yendo. Xavi 1, a mí lo que me da pena es que no rechacen así El Salvador de España. Por supuesto, a mí también me da pena mucho. Espera, no, a mí Xavi, me da pena. Xavi, tú cállate que te deportamos a África. ¿Qué dices? Me deportan. Que ya no te vas a poder estar escondiendo en los campos. Me deportan de mi propio país. Y yo antes de que me deporten voy con tu vida y me saco el de magote, chaval. Tú te vienes conmigo. No, yo soy puro. Digo, yo soy... Tú eres puro español, voy a ir a por ti. ¿Cómo vas a ir? Vamos a ver. Con muchas ganas y con un machete. Y te vas a ir colgando por los cables de alta tensión, porque vamos a ver, tú lo único que conoces es cobre, vas cobre, vas por el cobre, ¿no? ¿Y por qué no par cobre? No haber sido teleco, te diré que vayas cogiendo cobre. Ya eres esclavo mío. ¿Sabes qué? Empieza a pelar cables tú. ¿Nunca pelar? Sí, pelar cables. Ha dicho falo. No. Es humor inteligente porque tiene la palabra pene, pero con otra palabra. Ajá. No, pues porque soy... hace gracia, jojo. Eso hace gracia. Pues eso, Dani. Más uno en cordura. Más uno en cordura. Bueno, ¿y qué tal el día, Dani? Yo bien. No, tú cállate, Xavi. Dani. Ay, perdón. Que te hago una revisión de tu árbol genealógico, ¿eh? ¿Qué está pasando? Que miro tus estos para arriba y como encuentre algo raro, por favor, te mando a África. A ver si encuentras algo. Que lo hago, que lo hago, que soy capaz. Vaya, vaya. Yo solo lo digo, soy inmigrante. Quede claro. Me voy a meter un jamón por el culo. A ver si está encerrado. Que te calles, sangre impura. Hostia, para nada. Sí, ese es el color de la piel de Dani. Correcto. Sabes, ese es mi motivo principal para echarle. Y si no, con un lanzallamas se le puede tostar a Xavi. Suicido. Mira, si me prestas un mechero, así puedo dejarle la piel a Xavi, ¿verdad, Dani? Joder, tío. Así me gusta, las cosas con la dislexia mejor. ¿A que sí, Xavi 2? Sí. Funciona bien. Así está, perfecto. Bien. Dani. Ah, por cierto, Dani, una pregunta. Dani, responde. Dani, coño, que me dirijas la palabra. Dani, ¿estás tonto o qué? Dani, ¿estás tonto? ¿Qué coño está pasando aquí? Es que... Vale, Dani es retrasado mental. No pasa nada. ¿Verdad, Xavi? Xavi, a que Dani es un retrasado mental de cuidado. Joder, yo no... Tú cállate, Dani. Xavi, mira. Xavi, tío. Joder, que no salgo de mis clases de estar al lado de un mono para que juntarme con más putos monos. Calla, pinche furro. No, el pinche furro eres tú. Sos un pinche furro, pinche. Y tú eres amigo de un calvo. ¿De un qué? De un calvo. Por supuesto. Un calvo que también le tenemos que hacer la revisión de su historial. Por cierto, ese calvo me ha invitado mañana a ver la película de Endgame. Perfecto. En vez de meteros en el cine, os metéis en un camión camino a Melilla, ¿vale? Te imaginas. ¿Sabéis? Y veis la película en una caja de tubo al otro lado de la valla. Joder, eso me parece más correcto. ¿Lo ves, Dani? Así arreglamos las cosas, tú y... Bueno, así arreglamos las cosas entre nosotros. Sí, esa es la cara que va a poner el negrito, que vea que en vez de traerle comida le traen un blanco. Esto se pasa de la raya y... No, eso dice Rivera. De la raya que se metió el otro día. Joder, el puto debate, Dani. Menudas rayas que se metía con su carnet de español. Yeah. La parte más divertida de todas fue la de Vox. Sobre todo la parte más divertida. Que te calles, Xavi. ¿Yo cómo voy a ser independentista? A ver, Xavi, ¿alguien te ha preguntado por tu opinión? No, nadie quiere tu opinión. Vamos a ver. Tu opinión vale, según los votantes de Vox, sí, valdría un 0,5%. Que no quieres un trozo de mierda, que no quieres un trozo de heces. Que te deporto. Que no, hombre, que no. Sí, que yo ya estoy aquí independiente en mi casa. He venido a la República independiente de mi casa. No, aquí no empezamos con los independentistas de la Comunidad de Madrid, que si no ya empezamos. Pues Xavi, como te iba explicando, esto es lo que pasa cuando intentan separarse de España. Que el pobre de Dani al momento reconoce que es España quien le paga las facturas. Y entonces es cuando se caga y le llama pidiendo perdón. ¿Entiendes, Xavi? No. Oh, pincho taco. Desapareció y ya no volvió a entrar. Y le he sacado al tío que se va un poco. Que se ha jugado 4 rayas, tío. O sea, se tomó el chorizo. Oh. El chorizo alemán. Dice cosas muy feas. Dice cosas feas. Tan feas como su puta madre. ¿Está? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí, la Space Station. Sí. Es que no... Estic jugant. Hostia, es verdad. Añado al Citroën a ver si se ha calmado. Citroën... Pues como iba diciendo, yo ya para ser... Joder, tío, madre mía. Empiezo a desplegar mis legiones, ¿vale? No os preocupéis, hombre. Yo solo estoy desplegando un par de cositas por acá. ¿Sabes? Espérate, que ahora voy a buscar los tanques. Mira, te saco los tanques. Pues aquí van mis tanques, tío, muy patrióticos todo. Joder, tío, que eso no es un tanque de verdad. ¿Lo ves, Xavi? Esto es un tanque de verdad, esto es un tanque de verdad. ¿Lo ves? Y con eso se defienden, no pueden hacer nada contra el auténtico patriotismo. El verdadero tanque, el verdadero tanque. No. El verdadero tanque español es de Minecraft. Sí, sí, pero con plástico de Lego barato no consigues nada. Esto se hace eso que de verdad. No hay presupuesto. No, el presupuesto está, pero para los sucios catalanes no. Dani, ese es tu problema. Que no, ese es el modelo real. No entiendes que no tenéis presupuesto para nada. ¿Verdad, Xavi? Xavi 2. No sé. Tío, que es de Estados Unidos, que si quiere tira una puta nuke y nos destruye a todos, fin. Sí, tengo el número de Trump. Mira, esto es lo más avanzado que se pueden financiar los catalanes, Xavi. Tranquilo. Y aún así viene con la banderita de España. Imagínate cómo vais. En realidad es el tanque de Playmobil. Pero para todos. Eso es lo más caro que te puedes financiar, Dani. Joder, tío, joder. Pero qué caro me resulta que sea. Pero qué caro me resulta. ¡Oh, soy psiquiatra! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Así me gusta. Aunque ahora voy a hacer yo el despliegue de las fuerzas catalanas. Tranquilo, lo voy a hacer yo. No, ese no es, por desgracia. It's... No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? It's psicóleg. Es el psicóleg. No. Genial. No es eso, perfecta. Es estas son las fuerzas especiales de Dani. ¿Qué estás diciendo, tío? O sea... ¿Sabes? Las fuerzas de Dani no se pueden comparar con las fuerzas juntas de Miguel, Xavi 1 y Xavi 2. Es que no hay comparación, vamos a ver. ¿Vas a meter a la Legión contra eso, Dani? No puede. Joder, tío, joder. Miguel es un malvado hijo de su madre. Sabe perfectamente que te puede tirar una Nutella muy grande. Uy, creo que va a tirar Nutella, chaval. Yo también quiero Nutella. Una bomba nutelar. Dani va a tirar Nutella. ¿Sabes cuál es el futuro? Fue muy efectivo. ¿Sabes cuál es el futuro más próximo de Dani? Fregarme los platos de la casa. ¿Qué? Pincho taco. Dani va a estar fregándome los platos una buena temporada tras su rendición. ¿Lo ves? No me ha podido mantener separado. Eres más inefectivo que la acción independentista de los gallegos. Se ha dicho y se tenía que decir, Dani. Ahora comételo. Aquí tienes tu resultado. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Ese es tu proyecto de volcán de lava del colegio? Lo siento mucho, tío. No, tranquilo. No has conseguido nada. No puedes hacer nada contra la Legión Española, tío. Joder, eso... Dilo hace unos 400 años. Vale, pues mira. Pues te traigo a la Legión hace 400 años. Joder, pero esa viene solamente con espaditas. No, y también con arcabuces, tío. Mira, ahí van con arcabuces. Sí, pero joder, no, que nada es tan efectivo como esto, tío. Que nada es tan efectivo como esto, punto. No, que ahora y hace 400 años lo petamos. A ti, Dani, solo te petan el culo, literalmente. Lo único que eres capaz de hacer es petarte el culo a ti mismo. Estás hablando... No puedes, Dani, no puedes. Cuando uno de aquí no puedes, Dani. Es de la primera potencia mundial. ¿Qué potencia mundial, por favor? Estados Unidos, tío. Por favor, Dani. No está. Digas eso. España es la potencia mundial. Yo soy... España es la potencia mundial. Ahí está, vamos a ver. No me mires en qué año es. Tampoco lo hagas. Pero somos potencia mundial. Pero la primera, ¿cuál es? Por la segunda. La primera es el Imperio Español. Luego seguramente los ingleses. Con, no sé, con Jorge VI, como quiera que se llame ese. Joder, tío. ¿Sabes? Pero somos potencia mundial. Que sí, que sí. Vamos a ver, Dani, que no te puedes separar. Ah, eso es una buena. Eso es un buen golpe colateral. Ese es muy bueno. Lo siento. Que pueden decir lo que sea. Es un buen colateral eso, pero te has metido un colateral que te ha atravesado, literal. En realidad tenemos que agradecérselo. Lo único que nos quitaron fue librarnos de un montón de comunistas. Recuerda que no eran comunistas en su día. ¿Cómo que no? Y tras una bomba de humo apareció el comunismo. ¿Y Filipinas? Eso dolió más. No. ¿Quién va a querer a unos cuantos indios? Que encima son indios bananeros. Sí, mira. Tampoco lo... las tienen ahora, ¿sabes? Hombre, se las quedaron los nipones. Así que te vuelvo a decir, don Daniel, que no eres capaz de vencernos. He dicho que no eres capaz, Dani. Ya está, tío, acéptalo. Tío, esto es Madrid en estos momentos, joder. Esto es Madrid en estos momentos. No, no, Madrid en estos momentos es así. Hostia. ¿Dónde estás? Aquí, a un idiot. Madrid en estos momentos está así. ¿Quién es uno? Está en plan, ¿quién cojones nos está hablando este señor Daniel que parece retrasado? y no sabe que Madrid, el mejor arma que tiene, es la siguiente. Una tía que roba cremas. No, se llama una tía que atropella nacionales. Joder, tío. Sí, tío. Piensa que el que está siendo atropellado eres tú, porque eres un nacional. No digo de qué nacional, no qué tipo de nacional eres, pero eres un nacional y vas a acabar como... ¡Ey, estás aquí, el café! Sí, aquí. Ya han llegado sus refuerzos, café. Un idiota. Porque vamos a ver, lo único que puede hacer es mantenerse despierto, pero no pegar. Menos con el café, chaval, menos con el café. No te miras con el café que te reviento. ¿Qué fue un gallende? Que te calles, Xavi, que te calles, Dani. El café es cafeína. Es adictivo. En realidad te dolió que se perdiese Cuba por Estados Unidos. Que va, tío, vamos a ver. Una isla con un tractor. ¿Sabes que esas eran las últimas colonias americanas? Que va, aún seguimos teniendo. ¿Dónde? Venga, empieza a buscar. Pues si mal no me equivoco, tras la guerra del 98, a Estados Unidos se le olvidó pedir unas cuantas islas y las seguimos teniendo. Va, venga, empiézalas a buscar. Yo las busco, pero como las encuentre, ya verás que te vas a cagar. Y yo en la historia no me suelo equivocar, Xavi. Ah, venga. Y lo sabes. Venga. Esen. Toquen. Cojan. Oh, ¿qué portas? Una cabra. ¿Para qué? Por la cuina. Oh, hostia. ¿Y el gallete? No sé. Joder, cómo me tarda en cargar el internet. Porque le robas a los chinos, tío. Tío, deja de robarlo el internet a los chinos, No, tío, se lo hago al vecino de abajo. Hostia. Se lo hago al vecino de abajo que es español, como yo. Tu vecino de abajo no pasa mucho de eso. Bueno, en realidad no estoy muy seguro, Creo que es un negro el que tengo abajo. Así que a lo mejor tiene poco de español. Joder, Miguel está sucio. Miguel está on fire aquí. Sí. No, tío. Vamos a ver, Xavi. Yo no me siento sucio. Quien se tiene que sentir sucio es él, que le regamos todos los días con la manguera cuando sale de casa. Eso decimos. Vamos a ver. El mes pasado se nos rompió la tubería del agua y la vecina nos empezó a llamar diciendo que, vamos a ver, que se le estaba inundando el piso. Estuve para salir y haberle dicho, ¿de qué coño te quejas? Al fin tienes agua para ducharte, tía. ¿Sabes que te meterá un par de hostias si te he escuchado? Sí, menos mal que es en la comodidad de mi puta casa. Así que cállate, maldito independentista, Dani. Es que no tienes control, tío. No tienes control ninguno. Contrólame esto, contrólame esto. Ups, se me cayó. Tío, qué pena que tu capacidad nuclear sea tan parecida a 0,0. Pero Dani la tiene. Que va a tener un gitano. No, espérate, me estoy equivocando. Que va a tener un catalán de mierda. ¿Estás hablando con un tío que es de Estados Unidos? No, con Xavi 2. Que va a tener Xavi de capacidad nuclear. Hombre, ha nacido en Estados Unidos. Y... Eso. Hombre. Lo más parecido que tiene ahora mismo Xavi de capacidad nuclear es la capacidad nuclear de crear. Es el nuclear con gringos. Y uno de ellos cuando explota dice oral. No. Que su capacidad ahora mismo está en crear paredes. Tranquilo. Otra. Es que me hace gracia que tú te rías porque crees que tienes bombas nucleares, pero lo que tienes es una central que es justo lo contrario. Tranquilo, no la lanzaremos nosotros. Serán ellos los que la lanzarán. ¿Qué van a lanzar? Vamos a ver. Ups, que les tienen agarrado la UN por los huevos. Se le escapó el huevo. A ver si la gallina hizo... ¿Quién fue? Vale. ¿El huevo o la gallina? La gallina dejó un proyectil. Fue muy efectiva. ¿Pero quién fue antes? Hostia, Estados Unidos. Xavi, yo solo te digo, Xavi, que le digas a Daniel que si ellos se atreven a hacer eso, este hombre estará encantado. España llorará. Este hombre estará encantado. Hombre, al fin nos podemos independizar. Sí, se va a creer que se va a independizar el señor Daniel. Este que siga soñando en sus nubes. ¿Sabéis? Tranquilo, la bomba nuclear no dice lo mismo. Por supuesto que no dice lo mismo. Y si lo dijera tú no lo dirías, eso te lo aseguro. Hombre... Vamos a ver, que tengas la capacidad de explotar tu propio reactor nuclear, Dani, no es muy lógico y listo. ¿Qué coño? Vamos a ver. Yo solo te digo, Dani, que amenazar con las armas de otra persona es cobarde. ¿Qué ha podido hacer? Tranquilo. No, que acá... Sí, continuemos. ¿Qué huevo? La gallina. Que te lo pillo con la puerta. Cuidado, señor Daniel. Yo te lo pillo con la puerta. Tranquilo, que está por gol. No, si lo cierras la puerta, se... No. Si cierro la puerta y lo pillo, duele de verdad. Y lo pillas, porque pillo, la cabeza te pillo nervios. Explota. Yo solo te digo, señor Daniel, que amenazar con armas de otros es como meterse en casa ajena, cogerle la cuchara y decir, que te rajo. ¿Qué quieres ser proyectil? ¿Qué está haciendo, señor Daniel? No puede amenazar a una persona cogiéndole su cuchara y decir, que te rajo, que no puede. Cuidado que voy a tu casa y te cago en la puerta. Que lo soy muy capaz. A ver, Xavi, yo solo te digo que primero tienes que subir un piso de escaleras y para eso lo primero que tienes es superar hordas y hordas de perros. No son perros. Venga. Tranquilo. Que se quejan y se mean. Tranquilo, en la puerta te dejo el truñito, o sea, cabeza nuclear y me voy. Tranquilo, ¿sabes con qué se limpia muy bien eso? Con un buen bote de Fairy catalán. ¿Sabes? Mierda con mierda. La mierda se limpia con mierda, tranquilo. Oye, Dani. Sí, eso. Dile, Xavi. Te lo voy a pasar. Tranquilo, ya llegará la bomba, tranquilo. Te voy a pasar algo, Miguel. Te voy a pasar algo. Jolín, tío. Deja de pasarme farlopa, tío. Que no tengo dónde esconderla ya de los nacionales. Ah, no. Espera, que se me ha olvidado una cosa, la cosa importante, un momentito. Se me ha olvidado la cosa más importante, tío. Dani. Antes que nada, tío. ¿Cómo se me ha podido olvidar tremenda cosa? Dani, ¿dónde estás? Cargo. La conversación, Xavi está en la conversación. Vamos a ver, tienes que oírle, tío. Es que los catalanes no escuchan. Dani, empieza a escuchar, tío. Joder, eso aprende muchas veces. Por cierto, Xavi, quiero que hagas esto, ¿vale? Que uno no fue suficiente, ¿no? Puedes hacer eso. Si haces eso, yo estoy muy contento. ¿Sabes? Con la foto que he pasado yo, que hagas eso que te he dicho, yo estoy contentísimo. Imagínate la cara que se le pondrá a Daniel. Unas risas. Hombre, se le va a meter la caca para adentro, de su propio cagaré. Claro. Y... por cierto, ¿sabes a qué me suena? ¿Sabes a qué me suena el cagaré tuyo? Me suena cuando hablo a un pagaré. Oye, Dani, ¿vosotros no erais muy morosos? ¿Habéis convertido también el cagaré en un yo cagaré? Aquí está foto que me acabo de trobar. Es chunga. Mucho mejor ahora, tío. Cuando has dicho es chunga, he pensado por un momento en una diarrea. Mucho mejor, sin dudarlo. Mucho mejor. ¿A dónde va a parar? Tío, lo que te he dicho, vamos a ver, no puedes escapar al nacionalismo, señor Daniel, no puedes. Lo mejor es lo que está disparando. Lo es, esto es golpe nacionalista, donde duele. No hay tanto nacionalismo como la cabeza nuclear. ¿Sabes? Este lo único que sabe reaccionar es decir nuke, nuke, pero ya está. Claro, tío. No puede decir nuke. No, es que... y cuando se te acaben las nuques, ¿qué dirás? Ukelele. Hombre, pues ya estaréis más que muertos. ¿Estás seguro? Tu potencia es más o menos la que tengo yo a la hora de cagar. Y solo es de apretar. ¿Y de cómo más ya una nuque? Que no, tío, que no. Vamos a ver, ni tienes ni tendrás. Hombre, pero no tendrás porque te las ganes, sino por tonto. Te las quitamos por tonto. En Estados Unidos tienen. Sí, pero que no eres Estados Unidos. A ver, Dani, entiéndelo. Dani, sí. Que no, Xavi, Dani, no es Estados Unidos. Dani es Estados Unidos, Dani es Kennedy, Dani es Trump, Dani es todo. Sí. Y ese tal Dani también podrá hacer todo lo que quiera, pero ¿dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? Tranquilo, tranquilo. Haz un viaje. ¿Y qué? ¿Y se las trae en el aeropuerto? Hombre, a ver, discreto hay que irse para allá rápido. Y si le pillan en el aeropuerto dice, es que me las traigo para turismo. ¿Sabes? Son recuerdos de mi ciudad. ¿Qué cosa es esto, tío? ¿Eh? Pues a saber... es un... parasos. Xavi 1, ¿me puedes hacer lo que te he pedido? Que te comas esto. Has pedido una mierda. Sí, eso que te he mandado hace un ratito. En plan, esa frase... me han mandado una mierda. Ah, vale. Me han mandado una mierda. Vale, pues espérate, dame un segundito. Vale, ¿ves esa imagen? Conviérteme el que está en el centro en, pues, la frase que hay arriba. Pues ya sabes lo que hacer. Que hoy ven con fire. Espera, no me has explicado una mierda. Vale, pues yo te hago un control-C, control. No me has explicado una mierda, tío. Es que estoy medio dormido, me voy a ir a la cama en nada. ¿Lo entiendes? What the fuck. Nada, que estoy utilizando mis habilidades sociales y represivas para convencer a Xavi de que haga trabajos forzados. ¿Sabes? ¿Es esto o mandarte al valle? ¿Qué prefieres, Xavi? ¿Esto o valle? Me acabas de acordar una cosa. Que te calles, Dani. A ver, Xavi, ¿esto o valle? Creo que quiere valle. Venga, vamos al valle. Joder, no paro de cansarme de ver esta imagen, tío. Esperar que os la paso. Que lo sepas, Xavi 2. Esto es lo mejor que tiene Madrid para ofrecer. Esta imagen es canonita. Muy bien. No sé si conoces quién es la persona, vale, pero es una gran personaje. Bueno, espera. Eso. ¿Qué? Espera. Eso. Que te calles, Dani. Relaxing cup of café con leche. Mírate. No, no es esta, por desgracia. Acabo de fer una entrega d'armes. Necessitem el meca per obrir. Pero ¿por qué habláis catalán? Hijos de puta. A ver, ¿por qué habláis antipatriótico? Venga, explicarme el por qué. No nos vamos de aquí hasta que me lo expliquéis. Porque aquí hay poder. Pues no. ¿Que no? Que no. Que no, tío, joder, tío, que no. Que no, mira esto. Mira esto. Sí, ¿y sabes quién aparece ahí? Tú. Pero Estados Unidos, sí. Pero tú no. Pero Estados Unidos, sí. Pero tú no. Pero Estados Unidos, sí. Pero a mí me la trae la replan. Es como si digo ahora, pero Rusia también está. Ya, pero no tiene y nada Rusia que ver. Rusia también está. Jolín, no, ¿y Estados Unidos sí? Hombre. ¿Estados Unidos sí? Sí, hay uno aquí. Pues Rusia también. ¿No hay ningún ruso? ¿Cómo que no? ¿Me traigo yo a los míos rusos? Va, venga, ya, tráelo. Empieza ahora. Ya, empieza. Xavi, trae a Nick. Va, venga. Empieza. Xavi, tráeme a Nick. Vamos a hacer esto muy divertido. Joder, Nick, no sé si está dormido. No me voy a matar porque me da mucho miedo. Pero qué bonita está Madrid hoy. Tío, qué bonita. Y despertar a Nick que nos mata, tío. Qué bonita está Madrid hoy. La verdad. Lo sé, espérate un momento, tengo una cosa más. Hostia, espérate que me acabo de acordar de algo muy bueno. Hi ha un llançaflames allà. Hòstia, això? Aquí, no ho veus? Agafa. Sí, per què? Agafa. Jo no puc fer... Sé fer meques, però no tinc accés amb el psiquiatre. Agafa, agafa el llançaflames. Per què? Per què no? Esa és la pregunta. Te vas a reír de esto más que yo. Espera, relaja, relaja, no hagas nada, ¿vale? Vale, Xavi. Bueno, antes de nada, mi último movimiento. No hagas ningún movimiento, Miguel, aún no hagas ningún movimiento. ¿Vale? Vale. ¿Estás jugando el tabletop o? No. Estamos en proceso de ello. Estamos en... Tenemos que meter el último movimiento. ¿Ya has desarrollado las tropas? Pues casi. Oh, perfecto. Bueno, antes de nada, 5 minutos antes de que se desplegaran. Venga, Xavi. Xavi 1, Xavi 2. Esto os va a encantar. Dani, eso te va a horrorizar. Joder, yo... ¿Qué me estás contando? Do. Qué bonito. Qué bonita mañana. En Madrid. Qué bonita mañana en Madrid. Lo sé, desde ahí se puede ver cómo va Barcelona con eso. Tranquilo, quedan unos cuantos kilómetros, eso es Madrid. No, Sevilla. A ver, si yo puedo ver eso desde Madrid, te aseguro que está un poquito lejos. Los catalanes puntería no tienen, a lo mejor se te ha escurrido un poco la mano cuando estabas lavando las cosas con el Fairy, ¿eh? Y se te ha... No, yo con el Fire estoy más concentrado que tú. muy concentrado. Tu tío, no, eso es malo, tío. Que ya abrieron el primer campo de concentración ahí, no lo volváis a abrir. Tío, no. Déjalo ahí. No, déjalo tú, tío, que se te escurre y encima vas concentrado. Eso es malo, ¿sabes? Ya empezaron los comunistas a concentrar a gente, no sigas. Tranquilo que los comunistas que tanto los odias te tiraron. A ver, Dani, entiéndeme, ¿vale? Que al menos tienes que poder militar y tú no. ¿De concentración? No, caca. Por cierto, que has dicho que no te he oído. Poder militar y tú no. Que solo eres un país. ¿Y con qué me estás amenazando? Es que no te he oído, tío. Tu voz es tan pequeña como la de tu independencia. También. Hostia, ya estás en contra del mundo. ¿Qué comunistas? Si los pocos que quedan están... Tranquilo, Rusia. Rusia es un país capitalista. Sí, pero antes no era. Puedes usar la técnica. Despliegalos, Dani. Bueno, espérate, primero despliega Dani, luego despliega Xavi. Venga, Dani, a ver. Que tú no, Xavi, que despliegue Dani. Sí, pues sí, pero que yo que tengo que desplegar, coño. Las tropas, tío. Despliega las tropas tú. Que primero despliegue Dani y luego despliegue Xavi. Ya verás qué bien lo vamos a hacer. Ahora te la despliego. Venga, Dani, ¿qué puedes desplegar? Muestra lo mejor que tiene tu país. Tranquilo, lo mejor que tiene su país es esto. Vale, espera. Vale, lo mejor que tiene su país. Lo mejor que tiene Dani en su país es el Fairy. Venga, ahora Xavi, despliega tus mejores tropas. Hombre que sí, primero una de Kaboom. Realmente... ¿Lo ves? Ahí están desplegadas, arrasando con toda la infantería. Si quieres que te enseñe lo que es infantería... Saben, mira, que nosotros con eso cogemos y limpiamos los suelos de toda la calle, limpiamos toda la suciedad que hay. Limpiar los suelos. Hostia, tío, no, Chavitos. Lo mejor. Chavitos, ¿por qué despliegas tus tanques? No, eso no sirve, tío. Joder, tío. Esto lo ramarre todo fácil. A ver, Dani, vamos a ver. Que te lo vuelvo a decir, ¿vale? Tú nunca has ido a una casa ajena. Vale, básicamente tú ahora mismo, Dani, estás como si vinieras, te metes en una casa ajena, la casa de tu amigo, y empiezas a decir a la madre que estoy con tu hijo, y llamo a mi madre, que yo hasta que no me pongan las lentejas no me voy. Tranquilo, mejor la diplomacia que ser un puto aislado de mierda. ¿Qué aislados? Si estamos en el centro, que controlamos Gibraltar, amigo mío. No lo tenéis. O vas a volver a reclamar Gibraltar. Ah, venga, pisa Gibraltar, que te vienen unos cuantos ingleses a violarte. ¿Qué ingleses? Si son más españoles que ingleses. Venga, písalo. Yo lo piso. Empieza. Tío, deja de desplegar tus manitas. Deja de desplegar los tanques. Va, tío. Estamos en tiempo de desplegar la legión. Vea por Gibraltar que te tiran a nuque. Uy. Que nuque me van a tirar, vamos a ver. Hombre, pero que estamos con estas fotos de gordos, tío. Que hemos tanques, tío. Xavi, entiéndelo, son tanques. Tanques ya no existen ahora, son los padres. Claro, como papá no hay que fuera un momento. Bueno, a ver, continuemos. Dani, no seas tonto, ríndete. No puedes. No, que pises Gibraltar primero, que te vienen unos ingleses a violarte. No, tranquilo, nosotros ponemos... Ah, venga, que diplomacia. No fuiste ni capaz de sacar los cuantos ingleses de un peñón de mierda. Es que no. Espérate un momento, Dani, te voy a hacer un recordatorio de historia. No nos lo robaron. Lo cedimos nosotros como agradecimiento para luchar contra vosotros, Dani. ¿Entiende? Ah, no, espérate, no fue contra vosotros en la guerra. No, un huevo. Fue contra los gabachos. Realmente, que yo recuerde, fue un territorio invadido. No, fue el territorio por el cual los ingleses desplegaron y se quedaron como agradecimiento. No estoy seguro. Que no sepas de historia, Dani, A ver. No te hace el experto en ella. Sabes, que no sepa la historia no significa que no pasara. No estoy seguro. Lo ves, y mientras tanto nosotros desplegamos a Paquito con sus legiones. Venga. ¿Y se ha quedado al altar? Te vuelvo a decir. Yo te vuelvo a decir, con la buena diplomacia que hace España, en 5 años con el Brexit nosotros nos agenciamos Gibraltar. Ya está, mira qué bien hecho. No lo sabías. Qué pena que no lo supieras. España ha pactado apoyar el Brexit y se la devuelve el Gibraltar. Písala. En cuanto se separe Inglaterra. Pisa Gibraltar, tío, pisa Gibraltar, que no puedes. Cuando se salgan del Brexit. No puedes pisar Gibraltar, tío, no. ¿Cómo que no? Que aún está la Unión Europea. Gibraltar, joder. Aún está la Unión Europea. ¿Vienen a invadir? No. Písala. Va, venga. No nos pueden invadir. ¿Sabes que te gusta? No, ¿sabes lo que me gusta? Acá reprimir catalanes. Písala. Yo lo hago, que tengo el pasaporte de la Unión Europea. A ver, Dani, te caerá un huevo. Dani, cállate, que Chavitos quiere hablar. El buen huevo. Que te calles, Dani. El buen huevo te caerá. Que te calles ya. Coño, tío, que te lanzo un huevo. Que tú no puedes lanzar nada, que eres muy tonto. Vamos a ver, que lo único que sabes es lavar platos, y poquito más. Me estás diciendo eso, tío, me haces llorar. ¿Por qué? Sí, tío. Vamos a ver, si sois como monos, cagáis, y lo único que habéis aprendido es a limpiar la mierda. ¿Me estás diciendo eso? Oh, correcto. Qué pena más grande. Tío, que dejes de utilizar las cucharas de casas ajenas como armas. Qué pena, tío, qué pena. Te hace mucha pena porque... Que no puedes, tío. Que te quitaron Cubazuela, tío. Te quitaron Cubazuela. No eres capaz. Ah, venga, que te quitaron Cubazuela, tío. Qué pena, tío, joder. ¿Qué Cubazuela? Que te quitaron Cuba, tío. Que fueron más fuertes que tú, joder. También eras tú, te vuelvo a recordar. Nosotros no lo queremos, Fit. Ni nosotros, mira que bien se la llevaron. Y también como que luchasteis a muerte, ¿eh? Oye, Xavi 2, Xavi 1. Este me parece que es tonto. No se acuerda que en el pasado éramos lo mismo y lo seguimos siendo. Tranquilo, tranquilo. Que siempre este creo que va a terminar como la Liga del Norte. Recuerda que hemos sido a fuerza, recuérdalo. Este va a terminar como la Liga del Norte italiana. Tranquilo, tranquilo, que por un peñón con 4 monos os estáis matando. ¿Conoces ese silencio, Dani? Es el silencio de desaprobación. Acabas de perder todo tu crédito. Tranquilo, otro huevo cae por encima. Uy, está volando un avión por Madrid. Es el del tiempo. Esto es lo que pasa cuando le das a un mono poder. Tranquilo, que os queréis quedar con un peñón de mierda. Veis avión, es el avión del tiempo y se ve que va a hacer nubes. ¿Qué pasa cuando los catalanes se quedan sin recursos para hablar, Xavi? Tranquilo, que te cae otro huevo. Que te cae otro huevo, cae otro huevo. Compensar. Otro huevo, dentro de otro huevo hay otro huevo, que se cae otro huevo. Su recurso principal es el huevo. Hombre, que sí, que te duele tanto en el alma, tía. A ti te duele más cuando te lo pillan con la puerta y te dicen que no a la independencia, Dani. A ti también cuando te dejan ceder un puto peñón con 4 monos. Y no me quejo. Te vuelvo a repetir. Lo dimos como agradecimiento. No muy bien. Seguís discutiendo. Que lo hayamos pedido. Ah, venga. Pedir discutiendo por él, ¿no? Os gusta discutir por él, por una mierda con 4 monos. A ver, Dani Catalán. A ver, repetir. No es una discusión, si lo pides de devuelta. A ver, que sí, que hay muchos monos ahí, pero coño, que no, tío, que no. Va, venga, pisa el peñón. Yo te invito a pisarlo, a ver qué pasa. Señor Xavi, usted se está... Te invito a entrar con 4 tropas a ver qué pasa. Te invito a entrar con tropas. Te invito a entrar con tropas ahí, a ver qué pasa. Bueno, me voy, adiós. Bueno, se ha retirado mi camarada legionario. Va, venga. Pero puedo defenderme yo. Nuke el Valle de los Caídos. Nuke el Valle de los Caídos. Tengo una frase muy bonita para destrozarte, señor Daniel. El Valle de los Caídos. ¿Quieres que te la diga? Tranquilo. Mira, estos son los restos de Franco volando. La fuerza de tu lucha, señor Daniel, es la debilidad de tu argumento. ¿Me estás diciendo que eres una review? Bien. No, te estoy diciendo que estás luchando con uñas y dientes porque sabes que la debilidad de tu argumento es muy fuerte. Claro. Va, venga, venga, pisa Gibraltar, pisa Gibraltar. ¿Lo ves? Estás intentando hacer un... Que pises Gibraltar, hostia. Que la pises, que la pises. Yo cuido de un niño. No te cuesta nada pisar Gibraltar. En los scouts cuido de un niño que hizo una gracia de... ¡Mira, una distracción! Tú estás haciendo lo mismo. A tu casa, tío. ¿Sabes? La fuerza de tu lucha es la debilidad de tu argumento. Pa tu casa, sabes que no puedes defenderte de lo que te digo. Y para eso estás gritando pa tu casa. Y Gibraltar, porque no puedes defenderte. Más luques, más banderas de España quemadas. Jolín, don Daniel, no me digas esas cosas, por favor. Joder, que no estoy aquí para mear otra bandera, tío. Xavi, ¿te puedes creer esto? Venga, va, venga, venga. Jolín, Dani, cualquiera diría que estás en rague. Ah, venga, tío. Venga. No, yo lo estoy diciendo con toda la gracia del mundo y la risa. Y una sonrisa en la cara de lado a lado. Una sonrisa de lado a lado. Va, venga, pisa Gibraltar, tío. Te lo vuelvo a decir. Yo no lo voy a pisar. ¿Sabes quién lo va a pisar? Va, venga, entra con tu ejército de mierda. A ver si te cae otro huevo. El Reino Unido tiene muchos huevos. Por supuesto, y tú no tienes ninguno. Ya, y los franchutes, que también son tu dinastía casi. Nos dejaron una buena tuya de luterales. También son la tuya. Por desgracia. Por cierto, este va a ser quien pise Gibraltar. Hostia, tío. Sí, tío, sí. ¿Lo ves? Yo también puedo pegar petardos cuando quiero. Pero ¿quién va a pisar? ¿Quieres que empiece yo también a raguear? Bueno, en realidad no creo. Vamos a ver. Ya tiene que soportar a un tonto para que soporte a dos. Ah, venga, que Gibraltar la pises. Písala, tío. No tienes huevos. Joder, no, es que yo lo hago. Un ejército de 4 monos. Ahí vas y te cae el huevo de tu vida. Yo te vuelvo a decir. Joder, tío, no lo cuentas. Alguien me parece que se le ha olvidado lo que es la Convención de Ginebra. No cuentas para vivir, no. Guapo. No cuentas. Me parece que a alguien se le ha olvidado lo que es la Convención de Ginebra. ¿Quieres que te la repita? Buenos días, Mandy. No, eso no es la Convención de Ginebra. Voy a llorar porque Gibraltar no es mía y se la he dejado a ingleses en un tratado de hace mucho tiempo. Pongo a llorar. Señor Xavier, ¿puede entender usted a este pobre mono llorando? Joder, tío, no, si es de Gibraltar, ¿no? El último. A ver qué pasa. Quiero ver qué es. Me encanta. Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Oye, Xavi 2, usted creo que ha entendido el juego al que estoy jugando yo, pero creo que Dani no lo ha entendido. ¿Estás usted de acuerdo? ¿Sabes? Yo he empezado a jugar a este juego con la gracia, pero me parece que el señor Daniel no ha entendido la gracia del juego. ¡Vale! No lo ha entendido. Bueno, pues yo me vuelvo en un momentito, ¿vale? Explícale la gracia del juego. Venga, Xavi, te lo dejo en tus manos, que sé que tú puedes. Sé que un americano puede explicárselo a un mono. Tranquilo, que te cae otro nuque. Me estoy quedando a dormirte aquí. Sí, ¿no? El grabado te yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Vas grabado te yo. ¿En serio? No sé, es muy raro, tío. Tú tendrás a vaciladas porque sí. Elfi. Simon Bacha. Ok. Ok. Ah. Le pica, le pica el tema aquel. Hostia puta. Bueno. Yo me embarco. Me dormí en una estola. Sí. ¿Vale? No, sí, porque... Yo no tengo que aferrarme. Yo me embarco, vale.